Bueno, pues vamos a ir comenzando con la sesión de la tarde porque es una tanda de presentaciones de proyectos así bastante rápida y dinámica y es muy importante mantener los tiempos y respetarlos para que no se nos alargue mucho la cosa. Vamos a comenzar con esta presentación de proyectos de investigación aplicada a la conservación del patrimonio con Miriam Bueso Manzanas, que nos va a venir con un proyecto que se ha hecho entre el Instituto de Patrimonio y el Museo de América. Y bueno, pues yo creo que mejor que ellos no lo van a explicar, se puede decir cuatro líneas, pero yo creo que vosotros lo vais a decir todo mucho mejor. Así es que nada, tienes 15 minutos. Muchas adelante, gracias. Miriam. Pues muchísimas gracias, Sonia. Para nosotros es un placer estar aquí en el Instituto. Yo voy a hablar en nombre de un grupo de trabajo constituido por dos instituciones, el Museo de América y el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Y voy a empezar precisamente por la frase con la que ha terminado esta mañana María Martín. Esta frase, que yo no sé de dónde procede, pero que a mí se me quedó grabada desde el primer momento en la cabeza, investigar para conocer, conocer para conservar, yo creo que refleja muy bien, sobre todo, las personas que nos dedicamos a la conservación del patrimonio, pues la importancia que tiene conocer lo que estamos o que vamos a conservar y que en los países del entorno nuestro, a diferencia de España, sí que está implantada como una disciplina, que es lo que se denomina la ciencia del patrimonio. Entonces, en ese sentido, todos los centros de conservación y restauración, muchas instituciones museísticas, archivos, bibliotecas, poco a poco se van dotando de una serie de laboratorios con una diversidad increíble de técnicas, que muchas de ellas las estamos ya viendo, y que en el caso de la técnica de rayos X, pues bueno, aquí os he puesto un ejemplo de los centros, tanto nacionales como internacionales, en los que ya cuentan con una técnica radiográfica. Como no podía ser de otra manera, el Instituto de Patrimonio Cultural de España cuenta con una instalación fija. También el Museo de América contó con una instalación en origen hasta los años, o sea, desde los años 90 hasta 2008, pero se desmanteló por jubilación del supervisor. Y bueno, pues como estáis viendo, nuestra instalación se encuentra en la planta sótano. Y esta sería la imagen de la instalación fija. Normalmente trabajamos en esta sala, que es lo que coloquialmente denominamos búnker radiográfico, pero muchas veces tenemos que desplazarnos a otros lugares. ¿Por qué motivo? Pues principalmente porque los bienes culturales que vamos a intervenir no se pueden trasladar, porque son elementos fijos, como por ejemplo estamos viendo aquí, esto sería un retablo o esto sería un baldaquino. Y en otras ocasiones, pues también un retablo al uso, una capilla en el que instalamos el equipo de rayos X, como estáis viendo aquí. Pero hay muchos factores por los que nosotros tenemos que trabajar fuera. Por ejemplo, en el caso del Museo de América, que ya nos estamos centrando en las colecciones de este museo, pues por ejemplo tenemos aquí el Tesoro de los Quimbayas, que es una colección que yo creo que todos sabéis que es, digamos, la esencia del museo. Y no solo es la esencia del museo, es decir, el motivo por el que no se puede trasladar el equipo, o sea, la colección, sino por el valor económico que supone trasladar esta colección. Otras veces el estado de conservación es fundamental, o sea, es determinante para trasladar o manipular esos bienes culturales. Y en otros casos, pues es que puede ser que un bien cultural esté ya musealizado y por el montaje expositivo en el que se encuentra, pues es imposible, o sea, es inviable la manipulación, como en este caso. Para radiografiar bienes culturales, nosotros siempre tenemos en cuenta una serie de factores ya relacionados con el equipo, es decir, para poder trabajar en un espacio que no es el búnker radiográfico, pues tenemos que fijarnos en una serie de cuestiones. Hay limitantes que son del propio equipo, es decir, yo tengo que utilizar una distancia adecuada desde el tubo de rayos X hasta la película. Utilizo una tensión
que a veces puede ser más alta de lo recomendable, o, por ejemplo, los tiempos que manejamos. O sea, por ejemplo, uno de los retablos que os he enseñado, el de plata, pues estamos hablando de exposiciones de 15 minutos. Eso es una barbaridad, ¿eh? O sea, comparado con, a lo mejor, un tejido, que ahora lo vamos a ir viendo. Pero también los materiales, o sea, de los que están constituidos esos bienes culturales, también son determinantes para poder trabajar en un sitio u otro. Y aquí os pongo un ejemplo para que veáis la tensión, o sea, la energía que nosotros tenemos que utilizar para trabajar con ciertos materiales. Los que menos normalmente requieren de tensión siempre son los tejidos, que son tejidos planos, que son material orgánico, pero según vamos adicionando o añadiendo materiales, pues la tensión va subiendo. Tanto es así que, por ejemplo, los restos paleontológicos, como pueden ser unas momias, estamos hablando entre los 40 y los 120 kilovoltios, pero ya cuando nos vamos a metales podemos llegar hasta los 320. Entonces, en estos casos, normalmente tiene que haber una colaboración muy estrecha con el personal del museo, porque ellos nos tienen que proporcionar una serie de planos en los que nos tienen que indicar qué lugares pueden ser factibles en función de los criterios que nosotros marcamos, y puede ser que podamos trabajar en una propia sala de exposición, como veremos luego más adelante, o puede ser que irremediablemente tengamos que irnos a un almacén protegido de ventanas, etcétera, o que estén bajo tierra, como nuestra instalación, etcétera. Y el equipo también es versátil, el que nosotros tenemos, con el mismo tubo y rayos X, nosotros podemos trabajar o bien con película, tradicionalmente, o sea, el método tradicional, o si no, también emplear lo que es la radiografía digital, que sabéis que los tiempos se acortan, no solo de exposición, sino incluso también la tensión. Y eso es muy, muy cómodo. Cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, en espacios muy limitados, como puede ser una sala de exposición, que ya sabéis que normalmente todos los centros museísticos los lunes cierran, o sea que es el mejor día para poder trabajar, pues lo que podemos utilizar también es estos elementos de aquí que se colocan en la boca del tubo de rayos X, que es lo que se denominan colimadores. De tal manera que yo lo que hago es centrar el haz de rayos X al área que yo quiero. Es decir, que si estamos hablando de un cuadro, en vez de hacer una exposición en ángulo, que es lo que suele hacer el tubo, lo que hago es centrarlo al rectángulo del cuadro que quiero radiografiar. Y también hay otra serie de aspectos que conviene tener en cuenta, y es que no es lo mismo radiografiar, como os he dicho, un cuadro que, por ejemplo, un metal. Los metales requieren de una cierta complejidad, porque para evitar la radiación difusa que se suele producir cuando radiografiamos metales, tenemos que utilizar láminas metálicas a modo de sándwich en la película. Es decir, de tal manera que, como veis, esto sería el chasis que se utiliza, que es como una caja metálica en la que en el medio va la película sin ningún tipo de funda, y por delante y por detrás van unas láminas de plomo, que lo que permite es que la imagen, cuando radiografía los metales, no sea tan sucia, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cuál es la razón por la que llevamos tanto tiempo colaborando el Museo de América y el Instituto de Patrimonio Cultural de España? Primero, porque pertenecemos a la Dirección General, a la misma Dirección General de Bellas Artes, o sea, el mismo ministerio y misma dirección. Pero es verdad que en el pasado compartimos el mismo espacio. O sea, el Museo de América fue al mismo tiempo Escuela de Restauración, también fue el antiguo Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que luego en los años 80 pasó a la actual sede, y también pues, empezaba a fraguarse el Museo de América. Y en esa torre que estáis viendo, ahí es donde estaba la instalación radiactiva del museo.
Por otro lado, también somos buenos vecinos, pertenecemos al mismo barrio y por cercanía es innegable. O sea, el Museo del Traje, el Museo de América son museos con los que colaboramos muy habitualmente. Y luego también, pues como siempre, en el marco de muchos proyectos de investigación, bien sea de los planes nacionales del Ministerio de Ciencia, programas PROFIT, los planes nacionales, entre ellos el Plan Nacional de Investigación en Conservación, pues son, digamos que, marcos adecuados de colaboración entre ambas instituciones. Y además siempre en colaboración con otras, como pueden ser universidades o centros de investigación. Entonces, igual que en el caso de los planes nacionales del Ministerio de Ciencia han permitido conocer en profundidad las colecciones del Museo de América, en nuestro caso, por ejemplo, el Plan Nacional de Investigación y Conservación nos ha permitido innovar y desarrollar metodologías creadas para otros campos, pero adaptadas a nuestro campo. Entonces, aquí os pongo tres ejemplos. BARIM sería uno de ellos, que es una técnica que nació como para lo que es la sistematización y automatización de la captación de las imágenes infrarrojas y la unión digital, que en nuestro caso, primero lo utilizábamos para fotografiar las radiografías y esa unión se hacía con este software, como estáis viendo aquí. Este sistema se ha utilizado, por ejemplo, para la ingente colección de enconchados que tiene el Museo de América. Otro proyecto, que es el CIDAR, que es catalogación y digitalización del archivo radiográfico del Instituto. Nosotros hasta entonces utilizábamos un escáner normal y corriente, de los que se utilizan para escanear documentos, pero con el tiempo pudimos obtener un escáner o un digitalizador específico para radiografías. Pero nosotros lo que hicimos, porque esto estaba pensado para radiografías médicas, lo cual quiere decir que solo se podía trabajar con 1,10 m de longitud de radiografía y ahora podemos trabajar con tiras de 4 m que se pueden digitalizar sin problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el primer escáner utilizábamos una imagen de este tipo, o sea, la respuesta era esta, y sin embargo hemos conseguido mejorar la calidad de las imágenes digitalizadas. O sea, estamos hablando de radiografías digitalizadas. Pero desde hace unos años también hemos experimentado la radiografía digital. Y ese proyecto se denominó Multivisión RX porque la idea no solo era obtener imágenes más rápidas o sin utilizar residuos, como sabéis que para revelar pues hay que hacer un reciclaje específico de los líquidos, pues con este proyecto lo que buscábamos era una alternativa a la tomografía axial computerizada. De tal manera que con un dispositivo que gira y... ¿Ya? No me lo puedo creer. Pues, vale, me quedan 3 minutos porque tengo aquí 12. Sí, vale. Pues voy fatal de tiempo. Con esto lo que hacíamos, lo que hemos generado son vídeos que además la empresa ahora lo está comercializando. Bueno, muy rápido. Voy a poner 3 colecciones que hemos intervenido. Por falta de tiempo no puedo hablar de todos. Pero bueno, el tercero de los Kimballas, lo que nos permitió es conocer la técnica con la que se hicieron la mayoría de las piezas, que es la cera perdida. Pudimos conocer también, como estáis viendo, en todas detectar esos los canales de sujeción y de evacuación del líquido metálico. Estados de conservación de las piezas o incluso, o sea, algunas bastante deterioradas, pero otras un trabajo y un estado de conservación excepcional. Otras piezas son más difíciles de explicar. Estas yo reconozco que no sé esas fracturas, esas líneas de fractura a la izquierda, si se deben al propio procedimiento o si se deben a la historia material de las piezas. Y luego también aquí tenemos las momias, que lo que hicimos es, como podíamos digitalizar, lo que hicimos fue digitalizar las placas que ya tenían ellos y complementar con algunas vistas que no tenían. Por ejemplo, el Museo de América tenía el perfil de este, o vamos, el perfil, uno de los laterales de este fardo, y nosotros completamos la otra vista. Y en algunas de las momias que no se habían podido radiografiar hasta ese momento, las hemos podido intervenir, como estáis viendo.
Y en este caso también unas momias pequeñitas de neonatos con una calidad increíble. Y lo que os comentaba... se me ha ido, espera. Esto es lo que decíamos de una alternativa al TAC, ¿vale? Que ahora se está... Y por último ya, hemos intervenido también en cerámicas para... sabéis que para autentificar o detectar falsificaciones normalmente se utiliza la termoluminiscencia. Hicimos un intento a ver si con la radiografía podíamos ser capaces de detectar alguna falsificación y efectivamente esta pieza que estáis viendo tenía una forma de trabajar que no tiene nada que ver con la cerámica tradicional. Y ya para terminar, simplemente deciros que la radiografía tiene unas ventajas como son: no requieren toma de muestra, por tanto no hay por qué manipular, respeta el principio de la mínima intervención, es portable, eso es muy interesante, nos permite una información global y lo mejor de todo es que te permite complementarlo con otros tipos de imagen y análisis, permite planificar colecciones, es decir, ante grandes colecciones podemos saber a lo mejor y priorizar en cuál intervenimos y en cuáles no. Y sin duda alguna no deja de ser una excelente herramienta de documentación, tanto para la investigación como para la conservación. Y perdona por el tiempo. Gracias. Gracias, Miriam, por la brevedad, que es una de las características de esta segunda parte de la sesión de la tarde. Vamos a llamar al siguiente proyecto, que va a presentar aquí su proyecto de investigación. Se trata de una escultura ligera realizada con caña de maíz y la importancia de los estudios científicos, y hablará Rosa María Román Garrido. Como tenemos los 15 minutos para la presentación y... Espera que me... No sé por qué. ¿Va? Es que no me aparece aceptar. Ay, es que no me aparece ese cuadro, por eso. Es que no me aparece ese cuadro aquí. Alerta de seguridad, madre mía. Vaya. Pues es que no sé. Porque si no... Ya, igual hay que tocar esto de... Vale, bueno, perdón, ¿eh? Bueno, buenas tardes, ante todo. Hoy presentamos una escultura, en concreto un Cristo ligero, novohispano, o un Cristo indiano, dependiendo de los autores, que es el único caso hasta ahora documentado en la Comunidad Valenciana. De ahí la importancia de esta escultura. Vale, vamos a ver... Como tenemos poco tiempo, voy a centrarme. A ver, la introducción. El objeto es un Cristo crucificado. Como veis, las dimensiones son grandes. Estamos hablando del siglo XVI y XVII, un taller anónimo. Todavía no se sabe la procedencia exacta. Y, como he dicho, es una escultura ligera cuya técnica es caña de maíz. Vuelvo a recalcar la importancia, que es el único caso documentado hasta hoy en día en la Comunidad Valenciana. Por lo que, por este tipo de técnica, estamos hablando de la zona de México, lo que se diría la Nueva España, entonces. Vale. Esta escultura se encontraba en el centro parroquial de Nuestra Señora de Belén, de Crevillente, del interior de Alicante. ¿Y cuál es el objetivo que estamos persiguiendo a la hora de que entre este Cristo en nuestro departamento de restauración de pintura caballete y escultura policromada de Ibacor? Pues, sobre todo, identificar los materiales, la particular técnica, que es desconocida para nosotros, y a través de toda esta recopilación de todos estos datos y la metodología de elaboración, poder perfilar un hipotético taller. Vale, esto es muy bonito, pero claro, como es desconocido para nosotros, tenemos que rodearnos de los personajes
en concreto de los estudiosos de esta materia, en concreto de don Pablo Amador, que es del Instituto de Investigación Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos hemos rodeado desde el minuto uno con don Ramón Pérez de Castro, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, así como en el Centro de Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, en concreto con doña Consuelo Valverde y don Juan Carlos Martín. Vale, con todos estos que son lo máximo en este tema de Cristos novohispanos, ligeros novohispanos, junto con nuestro Departamento de Estudios Científicos, pues hemos podido elaborar lo siguiente que vais a ver. ¿Qué hemos aprovechado hemos aprovechado de hacer todo este tipo de estudios científicos, como son una tomografía computarizada, rayos X, cromatografía de gases y masas, estudios estratigráficos de micromuestras y una espectrometría de infrarrojos mediante transformada de Fourier? Aquí os presento la pieza, tan importante para nosotros, por lo menos. Y bien, a pesar del tamaño, no podemos decir que esté incluido dentro del taller de los grandes Cristos. Todo esto atendiendo a los consejos de los grandes expertos. A nivel formal, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una pieza donde vemos un acortamiento de miembros, que esto es característico en este tipo de Cristos, un descolgamiento de brazos, un perizoma corto y pegado al cuerpo y sobre todo en lo que es la cara vemos una frente ancha, unos pómulos bastante marcados, unos párpados abultados y el bigote y la barba en forma de V, que es lo característico. Si estáis leyendo en la ficha técnica, veis que pongo técnica a base de caña de maíz, Cristo embonado. ¿Qué quiere decir Cristo embonado? A priori pensábamos que estaba hueco. Pero no, es un Cristo macizo y en esto me estoy adelantando a los estudios científicos. Pero yo voy soltando así como para crear expectativa. Vale. Tenemos el Cristo que nos entra en el Departamento de Restauración. Maravilloso Cristo, como digo, yo es que estoy enamorada de este Cristo. ¿Y qué vemos? El estado de conservación bastante pésimo. ¿Por qué? Tenemos localizado fracturas tanto en los brazos como debajo de las rodillas, como es característico también este tipo de esculturas. Tenemos hundimientos en la superficie a causa de golpes. Tenemos pérdidas de capas distintas de preparación y policromía. Tenemos incluso pérdidas de materia, incluso dedos que se han llegado a perder de madera de colorín. Y sobre todo lo que más llama la atención así a priori es una policromía que está en toda la superficie del Cristo, que es una policromía tosca y burda, que es del siglo XIX, principios del XX, que al fin y al cabo está enmascarando todos los rasgos de esta tipología de esculturas. Vale, aquí vemos la fractura del hombro que decíamos, que se puede ver perfectamente, vemos la falta de dedos y la perizoma, vemos que está repintado con esa purpurina y con esas ciertas intervenciones, entre comillas, o restauraciones que vemos alrededor, junto con la pérdida de capas, distintas capas. Las fracturas que comentaba antes, debajo de la rodilla, y con todas esas pérdidas de policromía y preparación. Y esta foto de perfil me parece interesante porque un poco nos está indicando que está condicionado la elaboración de esta escultura a la técnica. Fijaros qué cosa más sencilla, ¿no? Y luego entenderéis el porqué. En la cara posterior encontramos un Cristo que cuando le dieron la policromía horrorosa ni siquiera tuvieron la delicadeza de descolgarla de la cruz. Y luego la intervención que podemos ver al lado derecho, vemos aquí con estas reparaciones con tiras de lino y de algodón, que corresponde a la parte trasera en la espalda con el pelo con la espalda, se une. Aquí vemos este maravilloso orificio, que, bueno, digo maravilloso porque un poco no, nos pudo dar la pista de cómo estaba hecho, ¿no? O sea, esas fibras de caña que ya indicaba y ese estado hueco, ¿no? Ya nos estaba indicando un poco la técnica. Pero habría más sorpresas. Bueno, aquí en estas cuatro imágenes vemos los distintos materiales que nos podemos encontrar, tanto la pasta de caña de maíz como la madera de colorín infectado
con insectos, un ataque de insectos xilófagos. Tenemos la tela original, tela de lino, donde encima de esta tela, en distintas zonas de refuerzo, se aplicaba el aparejo y la policromía original. Y luego vemos un detalle de la rodilla donde vemos toda esta preparación, incluso la preparación, una de las más antiguas, que es la zona anaranjada, ¿no? Vale. Esta resulta que fue como un descubrimiento, ¿no? La estructura interna, interesantísimo en este caso. Encontramos en un artículo del 2013 en la zona de Michoacán de México, un artículo donde nos hablaba de los artistas que todavía siguen haciendo esculturas de este tipo, iguales que se hacían en el siglo XVI y XVII. Y si os dais cuenta, y aquí me avanzo otra vez para engancharos un poco, en este corte sagital del TAC vemos que están hechos esos mismos fardos de cañas secas, previamente secadas, que se ataban con las cuerdas y se hacía el alma o la estructura o el atillo, ¿vale? Fijaros luego la cuerda que luego aparecerá más adelante en el TAC. Aquí en este corte axial podemos ver ese atillo donde vemos cómo los nudos de la caña se puede identificar perfectamente y todo el armazón de cañas que envuelve a ese atillo lo que conforma este Cristo embonado, o sea, este Cristo macizo, no estaba hueco. Aquí en esta foto de la derecha podéis ver que lo he sacado del catálogo de una exposición de México del 2016 que se titulaba Santiago el Caballero con alma de maíz, que a lo mejor algunos los conocen, que está, se ve en la parte posterior de una peana, ¿no? Un poco para identificar. Bueno, aquí cogimos muestras del brazo y un poco vimos las fibras de caña y todo lo que envolvía, un tipo de murciélago, de orquídea, que es verdad que está a falta de un poco identificar qué tipo de orquídea y si hay más sustancias, pero todo esto tenemos un acuerdo puntual con la Universidad de México que un poco no, nos lo dirá exactamente la composición. Bueno, la fotografía ultravioleta no nos iba a dar ninguna novedad, pero bueno, había que hacerla. Es evidente que estaba todo policromado, digo, todo repintado. La endoscopia tampoco nos iba a dar ninguno. Desgraciadamente no íbamos a encontrar ningún códice azteca, pero había que hacerla. Y los rayos X pues, nos daba información valiosa, pero lo que sí fue el quid de la cuestión fue la tomografía computerizada. Nosotros tenemos un acuerdo puntual, el Instituto Valenciano de Restauración, con el Hospital Clínico de Valencia y en concreto el Servicio de Radiodiagnóstico. Y en él pudimos llevar nuestro Cristo, se pudo hacer 492 cortes axiales y allí es cuando descubrimos y un poco pudimos conocer cómo estaba realizado este Cristo, tan novedoso para nosotros. Vale. Estas imágenes que es del torso y en el otro vemos las piernas como afloran, podemos entender que este armazón que da ese cuerpo a esta escultura de caña, vemos que es en vertical, pero sí que hay una franja al nivel de los riñones que es en horizontal. Es una cosa bastante curiosa. Posiblemente fuera un refuerzo o una reparación en el momento. No sabemos muy bien. Vemos muy bien el latillo de cañas como parte para formar lo que son las piernas. Aquí vemos jugando un poco con los contrastes, midiendo un poco los diámetros de la caña, etc. Aproximadamente casi todas medían 2 centímetros. Y aquí, fijaros, en la figura del corte axial donde vemos el nudo y la cuerda. ¿Os dais cuenta, verdad? Cómo nos está asegurando que se forma el atillo igual que se hace ahora en el 2013 en Michoacán, igual. En la otra imagen podemos ver las cañas del atillo, como vemos hasta los nudos de las cañas. Fijaros aquí qué bien se ve, ¿vale? Y luego las piernas como parte de la zona de pelvis, como parte del atillo y todo lo que envuelve las cañas. Bueno, y llegamos a los estudios estratigráficos de las micromuestras. Pues bueno, tuvimos la sorpresa que en algunas micromuestras habíamos encontrado estratigrafía, habíamos encontrado hasta 19 capas, comprendidas entre capas aislantes, distintas preparaciones y distintas policromías. Pero nosotros, después de estudiar las miles de micromuestras que se habían tomado,
decidimos quedarnos en las 6 y las 7 que he señalado. ¿Por qué? Porque era la capa de policromía más próxima al original y la que más se daba en toda la escultura, o sea, más porcentaje, o sea, casi, pues, hablaríamos de un 90% de porcentaje en toda la escultura. Entonces decidimos llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque las de más abajo, las más originales, no quedaban tanto. Remarco el tema de los elementos esferoidales orgánicos porque posiblemente sea cochinilla, pero estamos a la espera que nos los aseguren 100%. Lo digo porque como esta mañana hemos hablado de cochinilla, si alguien luego me puede decir algo. Pero bueno, y la preparación en yeso. Tengo que decir que la espectrografía de gases y masas nos salió que la policromía era de óleo con aceite de lino y había presencia de resina de colofonia. Veis aquí un detalle de la rodilla donde vemos las capas y donde nos hemos quedado en las 6 y las 7, que vemos, no tengo aquí un puntero, no puedo señalar, bueno, ¿sí? ¿Se ve el puntero? Es que aquí no me ve. Ah, vale, pues aquí es donde nos hemos quedado, ¿vale? Aunque aquí en esta vez, la que está debajo, sí que se ve más continua, pero en la mayoría de las muestras no. Aquí lo vemos, en las 6 y en las 7 nos hemos quedado. Este es el lino que os comentaba antes, que es original, que solo aparece en zonas para reforzar. Y ahora vemos al proceso puro y duro de la intervención. Una vez recogido todos estos estudios científicos, están muy bien, pero ahora hay que aplicarlos. O sea, ahora el restaurador tiene que analizar y saber qué hay que hacer con todo esto. Y empezamos a hacer las distintas catas. Nos hemos quedado en la policromía que estáis viendo. Aquí hicimos distintas catas sobre la escultura ya y como podéis observar, tanto en el rostro, la cabeza, como en el torso, había bastante diferencia de grosor entre unas capas y otras. O sea, eran bastante discontinuas, no tenía que ver. En cambio, en las extremidades, tanto en los brazos como en las piernas, las capas eran muy finas. De tal manera que se distorsionaba, por ejemplo, la cara, ya lo veréis. Fijaros aquí un detalle que hemos eliminado la mitad para que se vea bastante bien el contraste, como la cara no tiene nada que ver, los rasgos. Han aflorado la perilla que estaba oculta, las pestañas maravillosas, esos pelos de las cejas, todo eso estaba oculto, así como ríos y ríos de sangre que estaba oculto también. Fijaros aquí, en la mitad, como podéis... Y en este vídeo, que espero que funcione, por favor... ¿No va el vídeo? No. Es que pasa que... A lo mejor hay que salir del modo de presentación. ¿Sí? Mira, lo tengo aquí en el lápiz, si os importa. Lo pongo en el lápiz. El vídeo solo dura un minuto, no os asustéis, que no os voy a soltar un rollo ahí... Pero yo creo que ese vídeo es fundamental para que entendáis un poco el tema de la intervención, porque yo creo que aquí habrá científicos, habrá restauradores, pero yo creo que al final es importante analizar todos los estudios científicos y poder, sobre todo, interpretarlos sobre la obra. Espera. Que yo me temía esto. Y entonces... Espera. Vale, aquí vemos cómo estaba inicialmente el Cristo, como todos los detalles que hemos dicho, tuvimos que consolidar zonas que estaban hundidas y lo hemos hecho en seco. Sé que muchos me van a decir, ¿por qué en seco? ¿Por qué no con gelificados, semirrígido, etcétera, etcétera? El problema que es lo que os he comentado antes, había tal dispar de capas, capas gruesas, capas finas, cada centímetro cuadrado cambiaba, que no nos podíamos fiar de poner un gel que reblandeciera tanto la pintura que nosotros queríamos dejar a la materia con la que estaba constituido la escultura. Entonces, al final, como lo controlábamos bastante bien, porque estábamos en todo momento, si había alguna duda con el microscopio de lupa binocular y con las estratigrafías en mano, o sea, llegaba un momento que
que lo controlábamos bastante bien y por eso un poco empezamos en seco. Y en seco pues funcionó, como podéis apreciar. Hemos hecho la mitad para que sea más evidente el cambio. Y yo creo que ya. O sea que justo. Bueno, muchas gracias por su atención. No sé si lo he dicho. Bueno, ahora vamos con la tercera de las presentaciones. Es una presentación que nos vamos a ver a través de un vídeo que nos han enviado porque no han podido venir aquí presencialmente. Se trata de la aplicación de rayos láser como método alternativo para la limpieza de textiles arqueológicos, una experiencia con tejidos de 3.300 años de antigüedad procedentes de la costa norte del Perú. Voy a poner el vídeo. Estimados participantes del Congreso Internacional Ciencia y Arte, novena edición, reciban nuestros más cordiales saludos desde la ciudad de Trujillo, Perú. Agradecemos al comité organizador por darnos esta excelente oportunidad. Nuestro grupo de trabajo está integrado por 4 físicos, 2 arqueólogos y una ingeniera geóloga, quienes, gracias al apoyo económico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú, por medio de un proyecto, realizamos el trabajo que a continuación vamos a presentar. Nuestro objetivo fue evaluar el uso de rayos láser como un método alternativo respecto a la limpieza convencional, mecánica y húmeda en tejidos arqueológicos muy antiguos. Los textiles fueron encontrados en el sitio arqueológico Pampa Gramalote, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, en la costa norte del Perú. Las investigaciones realizadas en el lugar permitieron determinar que el asentamiento data entre 1500 a 1200 años antes de Cristo. La principal actividad productiva de esta temprana comunidad fue la pesca. La materia prima para la elaboración de estos textiles fue el algodón de la especie Gossypium barbadense, que se distingue por un rango de colores que van desde el blanco, crema, lila y varias tonalidades de marrón. Una intervención básica en la conservación textil es la limpieza, que debe considerar diversos factores que garanticen la eliminación de suciedad, que atenta contra su integridad y apariencia visual. Recuperar los colores originales sin alterar la morfología del hilo y estructura textil. Conservar sus propiedades físicas, así como conservar aquella información que forma parte de su historia. Para fines comparativos entre la limpieza láser y las convencionales, fue necesario que los 3 fragmentos pertenecieran a un mismo textil. Se eligieron aquellos textiles en tela llana. Estos conservaban la tierra con la que fueron recuperados durante la excavación. Estos fragmentos presentan formas irregulares de bordes deshilachados, de color marrón con ligeras manchas de color gris. Macroscópicamente se podía distinguir la adherencia de diminutos restos minerales. El primer fragmento fue seleccionado para hacer los ensayos de limpieza láser. El segundo, para la limpieza húmeda, por inmersión con agua desionizada y jabón neutro. Y el tercero, para la limpieza mecánica usándose una aspiradora de microsucción. Para la limpieza láser se usó un arreglo experimental, el cual consistió de un láser neodimio YAG con longitudes de onda de 1064 nanómetros y 532 nanómetros. La radiación láser fue direccionada mediante un espejo, de modo que la radiación láser podía incidir de manera normal sobre el textil. La medida de la energía de los pulsos láser se hizo con un medidor de energía con sensor piroeléctrico. Para determinar los umbrales de limpieza láser, se usó la técnica fotoacústica pulsada y como detector un micrófono conectado a un osciloscopio IPC que detectaba los sonidos producidos durante la limpieza láser.
del análisis de las señales fotoacústicas en función de la afluencia, se determinaron los umbrales de ablación de los contaminantes. Además, se pudo determinar el número de disparos láser necesarios para la limpieza de las muestras. Aquí mostramos las curvas experimentales fotoacústicas que permitieron determinar umbrales de limpieza láser de estos textiles, uno de 10 milijoules por centímetro cuadrado y otro de 45 milijoules por centímetro cuadrado, que nosotros lo asociamos con la suciedad según su grado de adherencia a las fibras. Considerando que los umbrales de daño de las fibras de algodón mediante radiación láser están por encima de los 2000 milijoules por centímetro cuadrado, consideramos que un parámetro óptimo debe estar por encima del umbral de limpieza y muy por debajo del umbral del daño de la fibra. Aquí presentamos los coeficientes de correlación y voltaje pico-pico de las señales fotoacústicas en función del número de pulsos láser, llegándose a determinar que 10 disparos láser sobre una misma zona irradiada son suficientes para una buena limpieza. Nosotros encontramos como parámetros óptimos de limpieza láser una longitud de onda de 532 nanómetros a una razón de repetición de 5 Hz y una afluencia de 300 milijoules por centímetro cuadrado. Aquí mostramos una fotografía tomada con un microscopio USB, donde claramente podemos notar el contraste entre la zona sin limpiar y la zona limpiada con láser. También se realizaron medidas mediante espectroscopía de reflectancia difusa de las diversas zonas irradiadas con los diferentes parámetros láser, encontrándose que las zonas limpiadas con láser presentaban un aumento en la reflectancia en la región del infrarrojo cercano. Aquí presentamos los fragmentos estudiados después de haber pasado por los diversos procesos de limpieza. En el caso del primer fragmento, que fue limpiado con disparos láser de 1064 nanómetros y 532 nanómetros, se aprecia el contraste entre la zona no limpiada, la zona limpiada con 1064 nanómetros y la limpiada con 532 nanómetros. Y también el efecto de la fluencia. En el segundo fragmento, que fue limpiado en húmedo, el color es semejante a la zona que fue limpiada con el láser de 532 nanómetros. Y en el tercer fragmento, que fue limpiado mecánicamente, su aspecto es muy semejante a la zona no limpiada. Los mismos fragmentos fueron analizados mediante microscopía electrónica de barrido. Y aquí presentamos fotografías de todos ellos. Aquí comparamos lo que no fue limpiado con lo limpiado mecánicamente. Y se pueden observar en ambos casos la presencia de gran cantidad de partículas adheridas a las fibras. Aquí comparamos la limpieza mecánica con respecto a la limpieza en húmedo, observando claramente que la limpieza en húmedo no presenta partículas adheridas a las fibras. Aquí tenemos los resultados de la limpieza mecánica comparado con la limpiada con láser de 1064 nanómetros. Y las fibras limpiadas con láser se ven mucho más limpias que las limpiadas mecánicamente, pero aún resaltan unos cristales que fueron identificados como halita y calcita. En cuanto a la limpieza mecánica comparada con la limpiada con láser de 532 nanómetros, las fibras limpiadas con láser se ven mucho más limpias que las limpiadas mecánicamente, pero también resaltan unos cristales que se identificaron como halita, apatita, cuarzo y plagioclasa. Como conclusiones del presente trabajo, podemos decir que usando fluencias láser apropiadas se ha logrado extraer satisfactoriamente el polvo y tierra adherido a las fibras, conservando en buen estado las fibras de los textiles. La radiación láser de 532 nanómetros produce menos amarillamiento en el textil que con la radiación láser de 1064 nanómetros. Aún se tiene el inconveniente de no haber podido extraerse materiales como halita, apatita, plagioclasa, cuarzo y calcita. Por ello, se sugiere realizar mayores estudios al respecto.
Terminamos nuestra presentación expresando nuestro más sincero agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú y a los organizadores del Congreso Internacional Ciencia y Arte, novena edición, por todo el apoyo brindado. Muchísimas gracias. Vamos con el cuarto de los proyectos que se van a presentar esta tarde. Se trata de la aproximación a la consolidación de tapices con seda deteriorada mediante el uso de soluciones de fibroína y sericina de Bombix Morí. Y va a dar la ponencia María Teresa Avilés Cambrunero. Bueno, buenas tardes a todos. Pues para comenzar y poner un poco en contexto, hay que decir que los tapices, vamos a referirnos a ellos como las grandes colgaduras que vemos en algunos edificios. Y bueno, estos generalmente se componen de lana y seda. Se conforman por trama y urdimbre. La urdimbre puede ser de lana o de algodón y sobre ella se va a tejer lo que es la trama, que puede ser de lana, de seda y en ocasiones de hilos metálicos. Aunque actualmente estas están destinadas más a lo que es una función decorativa, históricamente sí que se han utilizado más como aislantes, tanto para térmico como acústico. Esto lo que ha hecho también es exponerlos a los factores medioambientales y con ellos aumentar el proceso de degradación de la seda, sobre todo, ya que es muy sensible tanto a la luz como a la humedad, lo que ocasiona su oxidación o hidrólisis y con ello que ésta se vuelva pulverulenta y ocasionar pérdidas de trama parciales. A lo largo de la historia de la restauración, pues se ha buscado unos tratamientos que eviten esta pérdida de trama. Tradicionalmente y lo más utilizado es la costura. Sin embargo, esto únicamente lo que hace es estabilizar el tapiz en sí, no la fibra de seda. También se han utilizado adhesivos, pero estos no dan buenos resultados a largo plazo. Por lo que se ha intentado es buscar una alternativa. Haciendo búsqueda bibliográfica, llegamos a que desde el año 2011 se están usando fibroína y sericina de seda, que son las proteínas más importantes de la seda, que las contiene, y se han utilizado para el refuerzo de tejidos envejecidos artificialmente, dando muy buenos resultados. Por lo que, con esta investigación, lo que se ha pretendido es iniciar este tratamiento en los tapices, ya que tienen dificultades como son sus grandes formatos, la propia tejeduría que tiene, así como su composición, ¿no? Al tener distintos materiales. Los objetivos, pues, avanzar en el estudio de las proteínas de seda como agentes consolidantes, desarrollar una metodología basada en los anteriores estudios para aplicar a obras de gran formato, como son los tapices, y evaluar el efecto que tienen las coberturas protectoras de fibroína y sericina en las propiedades mecánicas de lo que son las fibras de seda. Bien, en primer lugar, lo que realizamos fue una prueba piloto, más bien para acotar lo que son los porcentajes de las disoluciones para la experimentación final. Para ello utilizamos fragmentos de tapiz ya antiguos, de 3 por 1 centímetro, y bueno, para fibroína utilizamos 5 disoluciones diferentes y para sericina una, que fue la disolución final al obtenerla. Estas fueron bañadas durante una hora
y se dejaron secar durante 48 para luego realizar una caracterización, como es el análisis visual y el test de resistencia a la tracción. En el análisis visual y textural, lo que observamos con la sericina fue que había una ligera pérdida de flexibilidad a 0,62%, por lo que se decidió para la experimentación final al realizar un baño de tratamiento a una menor concentración, que será el 0,25. Y con la fibroína pudimos ver que había un aumento de la rigidez y pérdida de brillo conforme aumentaba la concentración de fibroína del baño, por lo que finalmente se seleccionó la disolución a 0,25%. Respecto al test de resistencia de la tracción, pues no resultaron válidos, ya que los fragmentos que cogimos no eran los más idóneos y no salieron resultados irregulares. Por lo tanto, llegando a la experimentación final, cogimos también fragmentos de tapiz antiguo de 3 centímetros por 0,5 y 4 réplicas por cada tratamiento que se fuera a realizar. En el caso de la fibroína, además de la disolución a 0,25, realizamos otra muestra al mismo porcentaje, pero esta se iba a insolubilizar. ¿Para qué? Pues porque aplicando vacío y una concentración saturada de vapor de agua, lo que hace es aumentar la cristalización de la fibroína y así, en caso de que el tapiz se lavara en un futuro, no perdería el tratamiento. Por otro lado, la sericina se realizó las disoluciones a 0,25 y 0,62 y bueno, pues ambos se bañaron y se dejaron secar. Y luego se realizaron pues, las diferencias técnicas de caracterización. Lo que esto nos dio, bueno, pues en la sericina el brillo de la seda no se ve afectado y a 0,25 tiene una textura y forma similar al control negativo, al igual que la fibroína. Mientras que la fibroína insolubilizada sí que se nota una ligera pérdida de flexibilidad respecto al control negativo. También observamos el residuo que dejaban, obteniendo como resultados que el mejor será el baño en fibroína a 0,25 y por otro lado el peor en este caso será el de sericina a 0,25. También le realizamos una espectroscopía de infrarrojos para ver la diferencia en la conformación química de las proteínas, de la fibroína y de la sericina. Y bueno, en la sericina, como podemos ver, no hay cambios en ninguno de los picos. Sí que había un ligero cambio en la intensidad, pero esto se debe más a la concentración. Y por otro lado, en la fibroína, para ver la diferencia respecto a la insolubilizada de la que no, sí que se puede observar que la fibroína insolubilizada tiene picos en las regiones correspondientes a lo que se llamarían láminas beta. Esto significa que efectivamente se ha cristalizado esta proteína, lo que lo ha hecho insoluble. Mientras que en la fibroína sin insolubilizar vemos los picos en las regiones correspondientes al random coil, que significa que son hidrosolubles. Por lo que efectivamente hemos conseguido lo que se pretendía con el vacío, que es insolubilizarlo. Respecto al test de resistencia a la tracción, pudimos ver únicamente cambios significativos en la tensión máxima, o sea, la resistencia a la rotura, respecto al control negativo de la fibroína a 0,25. En el resto sí que se nota una ligera mejoría, pero no llega a ser significativa. En la máxima deformación también hay un ligero incremento en todos los tratamientos de la resistencia, excepto en la fibroína insolubilizada, que sin embargo es menor. Y en el módulo elástico pues también notamos mucha diferencia respecto a la fibroína a 0,25, sin embargo no llega a ser significativa. Y por último llegamos a la microscopía electrónica de barrido. Y como podemos observar, podemos ver el control negativo, que las fibras están deterioradas. Luego continuamos a la sericina 0,25, en el que sí que vemos que se ha hecho una ligera capa que recubre las fibras, también granulosa. Y la sericina 0,62, esta capa es muchísimo más gruesa y llega a unir las fibras entre sí.
Por otro lado, en la fibroína sí que vemos una cobertura mucho más regular y que se han formado anastomosis, que son unas fibras, unos hilitos que unen las fibras entre sí, y esto le da más resistencia a la tracción. Mientras que en la fibroína insolubilizada, en el máximo aumento, vemos cómo ha causado grietas y roturas. Por ello que sea menos resistente. Pues finalmente, como conclusiones, hemos podido ver que los tratamientos de sericina y fibroína son inocuos y compatibles con el material, que la fibroína es eficaz en el caso de como consolidante de las fibras de seda, ya que mejora sus propiedades mecánicas. Sin embargo, no es así con la fibroína insolubilizada. Y por otro lado, la sericina, aunque no mejora lo que son las propiedades mecánicas de la seda, sí que puede actuar en combinación con una cobertura protectora contra la fotooxidación y la contaminación microbiana. Y bueno, muchas gracias. Vale, pues vamos con la quinta de los proyectos que se van a presentar esta tarde. Se trata de una colaboración entre el Archivo General de la Administración y Universidad Pablo Lavide, el Centro de Investigación Forestal y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que se llama El papel japonés, WASI, como material de reparación, refuerzo y reconstrucción del patrimonio bibliográfico y documental. Sube Cecilia Lamolda García para hablarnos de ello. Bueno, antes de comenzar, quería agradecer al comité científico y a la organización por la oportunidad de estar hoy aquí y compartir este trabajo con vosotros. Y sin más preámbulo, voy a comenzar. En este trabajo, en esta comunicación, voy a hablar del papel japonés o así como material de reparación, refuerzo y reconstrucción del patrimonio bibliográfico y documental, destacando los resultados más destacables de este trabajo y las conclusiones extraídas. El papel japonés o washi se compone principalmente de fibras de cozo, gampi o mitsumatas extraídas de arbustos jóvenes. Actualmente es un material que se encuentra arraigado como material de conservación y restauración del patrimonio documental, por lo que existen numerosas empresas que comercializan diferentes calidades de papel. No obstante, el problema viene cuando los proveedores no aportan suficiente información relativa a las propiedades físico-mecánicas y químicas del papel y su estabilidad en el tiempo, lo que genera un desconocimiento del material. Así, este estudio, para conocer esas características que he mencionado, se centró en el análisis de cuatro papeles comúnmente utilizados en la conservación y restauración del patrimonio documental, que son el Sekisuzin, el Kozo Natur, el Kuranai y el Obanbun Kamisu. El Sekisuzin y el Obanbun Kamisu, como se ven en las imágenes, se componen de fibras de cozo, mientras que el Kuranai y el Kozo Natur se componen de la mezcla de fibras de cozo y coníferas, que son las que están marcadas con una flecha roja en las imágenes. En adición, para conocer qué efecto tenían esos papeles sobre los documentos del siglo XX con mucha problemática y con graves problemas de acidez, se seleccionaron dos tipologías documentales diferentes. El soporte 1 seleccionado fue un mapa topográfico datado en 1898 y el segundo soporte un conjunto de mapas cartográficos datados en 1924. Como se puede ver en las imágenes de las fibras extraídas por microscopio de luz transmitida, el soporte 1 se componía de pasta química y el segundo soporte era de pasta mecánica principalmente. Y como se puede apreciar, las fibras se encontraban totalmente destruidas, especialmente en el segundo soporte, donde prácticamente eran inexistentes.
Así, el estudio se centró en tres principales bloques. El primer bloque se centró en la caracterización de las propiedades mecánicas, ópticas, químicas y la composición fibrosa de los cuatro papeles japoneses. Las muestras se sometieron a envejecimiento acelerado y, una vez envejecidas, se volvió a realizar esa caracterización para comparar así los resultados. El segundo bloque se centró en el estudio de los soportes documentales, también caracterizando las mismas propiedades que he mencionado anteriormente, sometiéndolos a un envejecimiento acelerado y volviendo a repetir los ensayos. Y el tercer y último bloque se centró en la laminación manual de los soportes documentales con cada uno de los papeles japoneses para comprobar, lo que he dicho, el efecto que tenían. Se caracterizaron igualmente el gramaje, las propiedades ópticas, la resistencia a la tracción y el pH. Se sometieron las muestras ya laminadas a envejecimiento acelerado y posteriormente se volvieron a caracterizar, se volvieron a repetir los ensayos para comparar los resultados antes y después de envejecer. Así, de los resultados obtenidos tras la caracterización de los papeles japoneses, se puede destacar que el gramaje de estos se situaba en una media de los 9 y los 38 gramos por metro cuadrado. De las propiedades físico-mecánicas, además, se realizó un ensayo del porcentaje de alargamiento de la fibra de cada papel en sentido longitudinal y transversal, y esto pudo determinar que tres de los papeles poseían dirección de fibra, que son el Sekisuzin, el Kuranai y el Obanbunkamisu, ya que hay una diferencia de porcentaje entre el sentido longitudinal y transversal, y que, por el contrario, el Kozonatur, esa diferencia era estadísticamente inexistente, era muy pequeña, con lo que este papel no tenía dirección de fibra. Por otro lado, los papeles que dieron un mejor resultado del porcentaje de alargamiento de su fibra fueron el Obanbunkamisu y el Kuranai. Y esta propiedad, tras el envejecimiento acelerado, tendió a descender, lo que quiere decir que la fibra pierde elasticidad. Además, se realizó el test de índice de tracción, que es la fuerza de tracción a la que se somete un papel dividido entre su gramaje, lo que indica la resistencia que ha tenido ese papel a una fuerza de tracción. Este ensayo corroboró lo que indicó anteriormente el alargamiento de la fibra, que efectivamente tres de los papeles tenían direccionalidad y, por tanto, estaban fabricados a máquina, pero el Kozonatur tenía ausencia de dirección de fibra, con lo que estaba fabricado a mano. Por otro lado, también el papel que obtuvo un mejor valor de índice de tracción fue el Obanbunkamisu. Y en general, en todos los casos, en los cuatro papeles japoneses, esta propiedad, tras el envejecimiento acelerado, se mantuvo bastante estable. Por otro lado, la caracterización de las propiedades físico-mecánicas ayudaron a clasificar los papeles, el uso de los papeles durante una intervención. Así, por ejemplo, pudimos determinar que el Kozonatur era más adecuado para tratamientos de injertado de lagunas, el Kuranai más adecuado para tratamientos de reparación y laminación, y el Sekisuzin y el Obanbunkamisu se podían emplear tanto para reparación de soporte, tratamientos de laminación o incluso de tratamientos de alisado por tensión. Del pH se destaca que todos los papeles antes del envejecimiento acelerado se encontraban en un rango neutro, pero se destaca la alcalinidad del Obanbunkamisu, que situaba su pH en 8,30. Por otro lado, tras el envejecimiento acelerado se destaca la acidificación que sufre el Kuranai, llegando a descender su valor de pH hasta un valor de 5,98. Por otro lado, volviendo al pH alcalino del Obanbunkamisu, se quiso conocer si contenía algún tipo de reserva alcalina que generara esos valores y mediante el residuo de ignición se comprobó que efectivamente la reserva alcalina que contenía este papel era de carbonato de calcio, de ahí ese valor de pH. De las propiedades ópticas se destaca el valor de blancura ISO del Kuranai, que lo situaba en un valor muy cercano al blanco puro, pero este papel no contenía ningún tipo de blanqueante óptico que obtuviera esos valores. Y por otro lado, se destaca que el Kozonatur fue el papel que más tendió a amarillear con el paso del tiempo. En esta imagen se muestra cómo se laminaron los soportes documentales de forma manual, como ya mencioné. Las áreas blancas representan cada uno de los papeles japoneses y las zonas que están sin pelar en ese color blanco son las áreas testigo de donde se tomaron los datos como referencia para la caracterización y comparar los datos antes y después de laminar. A su vez, cada área fue dividida en dos partes y una de ellas se empleó para los ensayos de envejecimiento acelerado.
así de los resultados más destacables obtenidos de la caracterización de los soportes documentales antes y después del tratamiento de laminación, se destaca que el Cozonatur fue el papel que más incrementó el gramaje y que el Cozonatur fue el que menos incrementó esta propiedad. Por otro lado, el índice de tracción indicó que las muestras laminadas con Cozonatur fueron las que obtuvieron mayor resistencia a la tracción, sin embargo, volvían muy rígidos a los documentos, por lo que otros valores alternativos que también obtuvieron muy buen índice de tracción y no generaron esa rigidez en los documentos, en el caso del soporte 1 fue el Oban Bunkamisu y el Kuranai, y en el soporte número 2 el Sekisu Zin y el Oban Bunkamisu. Sin embargo, tras el envejecimiento acelerado, en el segundo soporte, el Sekisu Zin y el Oban Bunkamisu generaron este efecto, como se ve en la imagen, que hicieron que el documento se enrollara sobre sí mismo, impidiendo la correcta legibilidad y la manipulación. De la medición del pH se destaca las muestras tratadas con el Oban Bunkamisu, que gracias a su valor alcalino obtuvieron unos valores muy cercanos al rango neutro. Y de las propiedades ópticas más destacables, en el caso del soporte 1 y el soporte 2, se destacan las tratadas con Sekisu Zin, que obtuvieron unos valores de blancura más similares a la muestra sin tratar, y que el Cozonatur fue el papel que más modificó en las propiedades ópticas, tanto la blancura ISO como el índice de amarilleo. Y el índice de amarilleo, en el caso del soporte 1, el Oban Bunkamisu fue el papel que mejor se integró, que menor diferencia de valores obtuvo, y en el caso del soporte 2 fue el Kuranai. Y finalmente, en esta imagen se muestra la variación de las propiedades más relevantes de los soportes documentales laminados antes y después de envejecer, expresando esa variación en porcentaje. Así, por ejemplo, el índice de tracción, que se representa en las barritas de color negro, como se puede ver, tiende a descender tras el envejecimiento acelerado, pero se destaca que en el soporte 1 y en el soporte 2 las muestras tratadas con Oban Bunkamisu se mantienen bastante estables en el tiempo. Por otro lado, el pH también, como se puede ver, desciende tras el envejecimiento acelerado, pero se mantiene bastante estable este valor en las muestras tratadas con Oban Bunkamisu en el soporte 1 y en las tratadas con el Sekisu Zin en el soporte 2. No obstante, los valores de las muestras del segundo soporte laminados con Oban Bunkamisu son las que obtienen un valor más cercano al rango neutro, situándose en valor en 6,81. Y finalmente, el índice de amarilleo, como es evidente, tiende a incrementarse tras el envejecimiento acelerado, pero igualmente se destacan que las muestras tratadas con Oban Bunkamisu, esa diferencia es muy pequeña y que se mantiene bastante estable en el tiempo esta propiedad óptica. Y para finalizar, las conclusiones extraídas de este estudio es que los cuatro papeles japoneses tienen buenas propiedades físico-mecánicas y resistencia física, a pesar de ser papeles con gramajes muy bajos y que se mantienen bastante estables en el tiempo, aunque con pequeñas diferencias. Por otro lado, la medición y el análisis de las propiedades físico-mecánicas han ayudado a determinar el uso de cada papel durante una intervención de restauración y se destaca que el Kuranai tendió a acidificarse con el paso del tiempo y que quería destacar que es esencial que todos los papeles japoneses sean químicamente estables tanto a corto como a largo plazo. Por otro lado, los papeles japoneses pueden tener cargas minerales y en el caso del Oban Bunkamisu fue de carbonato de calcio y esto también es muy importante tenerlo en cuenta de cara a una intervención ya que no a toda la documentación que se está tratando les correcto o les viene adecuado introducir este tipo de reserva alcalina. Y de cara a la interacción de los papeles japoneses con los soportes documentales, los que obtuvieron mejores resultados a corto plazo en cuanto a propiedades físico-mecánicas, ópticas y químicas fueron el Oban Bunkamisu y el Sekisu Zin. Sin embargo, tras el envejecimiento acelerado, como he mostrado antes, se vio que generaron un efecto de enrollamiento y que impedían la correcta legibilidad y manipulación. Y sin más, gracias por vuestra atención.
Bueno, pues vamos con la sexta presentación. Se trata de otro vídeo que nos han mandado porque no han podido venir de manera presencial. Es la conservación y caracterización de materiales en la colección de papiros Palau Ribes, un proyecto adjunto a la búsqueda del contexto de textos fragmentarios, acercar y alejar el objetivo sobre fragmentos papiráceos de las colecciones españolas, y viene de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León y la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Muy buenas tardes. En primer lugar, en nombre de Cristina Ibáñez y mío, agradecerles la aceptación de nuestra participación en estas jornadas. Y en segundo lugar, disculparme de que no lo podamos hacer presencialmente. El proyecto que presentamos, que tiene por título Conservación y caracterización de materiales en la colección de papiros de Palau Ribes, es una colección que se encuentra en Cataluña, está inscrito dentro de un proyecto más amplio que ya lleva unos años de andadura, que se titula La búsqueda de contexto de textos fragmentarios, acercar y alejar el objetivo sobre fragmentos papiráceos de las colecciones españolas. Las instituciones que estamos trabajando en el actual proyecto somos el Centro Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Pompeu Fabra, el Archivo Histórico de los Padres Jesuitas de Cataluña, la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León y la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Pretendemos aplicar los principios de la llamada nueva filología, por medio de los cuales la comprensión plena del texto manuscrito se logra a través de su misma materialidad. Es lo que se ha llamado el giro material, con el que el estudio de los aspectos físicos del documento papirológico son fundamentales, ayudando a situar los papiros y los textos que portan en su contexto geográfico, crónico y cultural. La papirología en España se desarrolla a partir de mediados del siglo XX, con un retraso de unos 100-150 años respecto a otros países como Francia, Alemania, Inglaterra, Italia o Alemania. Además, tampoco se marca dentro de las corrientes de investigación por el mundo clásico, que animó a estos países a emprender importantes campañas arqueológicas en el Oriente Medio. Las colecciones españolas están más bien asociadas al interés de recuperar las fuentes bíblicas y por ello es fruto de un impulso coleccionista llevado en general por teólogos. En España hay tres grandes colecciones papiráceas: la colección de la Abadía de Montserrat, que está formada por la colección de Puig Roca y Ubac, con papiros de la época tolemaica hasta el siglo X después de Jesucristo; la colección Palau Ribes, que es objeto de nuestro estudio, custodiada hoy en el Archivo Histórico de los Padres Jesuitas de Cataluña, y el periodo cronológico que comprende va desde el siglo VII antes de Jesucristo al X, y la colección matritense, que está formada por un número bastante inferior de papiros, algo más de 300, formada por Manuel Fernández Galeano, actualmente propiedad de la Fundación Pastor en Madrid. Hay otros materiales papiráceos dispersos, como las bulas papales en los archivos de la Catedral de Gerona, de la Seu d'Urgell, de Barcelona, Vic, y otros depositados en el fondo del Archivo de la Corona.
En cuanto al estado de conservación de estas colecciones, podemos decir que la única colección que se conserva en estado puro es la de Palau Ribes. Las demás colecciones han sido objeto de diversas intervenciones cuyos criterios han ido evolucionando a lo largo del tiempo y algunos de ellos pueden ser susceptibles de discusión. A ello hemos de añadir la escasez de especialistas en la conservación y restauración de papiros y en España concretamente no hay profesionales formados específicamente en esta materia. La conservación de la colección Palau Ribes corrió desde sus inicios a cargo del padre jesuita Jordi Roca, que fue su responsable y que contaba con una formación como restaurador de bienes culturales. A partir del año 2008, Cristina Ibáñez se incorpora a los trabajos de conservación. Ella defiende en el 2013 la tesis titulada Conservación de la colección Palau Ribes, la determinación del estado de la cuestión y bases para el establecimiento de un programa de largo alcance sobre la conservación del patrimonio papirológico. En el año 2016 entró en contacto con esta colección y interviniendo puntualmente algunos fragmentos de pergamino que ven en la imagen. Hasta el momento, las actuaciones de conservación han consistido en la digitalización de los fragmentos y su accesibilidad a través de la plataforma Ductus, limitando con ello la manipulación directa de los fondos. Esta plataforma se inicia en el año 2009. Intervenciones puntuales atendiendo a las necesidades y riesgos más urgentes sin contar con una previa planificación de las necesidades de todo el conjunto. Así, por ejemplo, se han colocado el 98% de los papiros dentro de soportes neutros y se han habilitado unos contenedores metálicos especiales. Se han realizado presentaciones ex profeso para los papiros pudieran ser estudiados durante cursos y expuestos en las celebraciones de congresos u otros eventos. Ha habido un estudio temporal durante una anualidad de las condiciones medioambientales, humedad, temperatura y estudios aerobiológicos. Se han colocado también unos sistemas de detectores y extintores de incendio. Se han hecho estudios de las tintas y de los soportes papiráceos por medio de fluorescencia de rayos X, por espectroscopía infrarroja transformada de Fourier, por RAN y por microscopía electrónica. Aquí están viendo algunos de los resultados obtenidos sobre algunos de los papiros. Este es el conjunto, el grupo de papiros estudiado. En estos estudios se ha logrado determinar la distinción en el uso de tintas ferrogálicas, detectando a partir del siglo III, IV, después de Cristo, en la documentación de papiros grecorromanos, entre los textos literarios y los documentales, siendo los primeros los únicos que presentaban tintas ferrogálicas. También se han determinado mayores cantidades de lignina en documentos papiráceos procedentes del monasterio de Bawin, lo que apunta a una bajada de los estándares de fabricación del soporte del papiro en los ambientes monásticos del periodo bizantino, o mayores niveles de deterioro de las células en los papiros procedentes de Osirinco, lo que probablemente refleja su lugar de hallazgo, los vertederos. Aquí ven los distintos compuestos encontrados en papiros y tintas. En la actualidad estamos confeccionando un plan de conservación preventiva para toda la colección, tras el cual iniciaremos el diseño de un plan de emergencias.
Las medidas de conservación las estamos trazando en consideración a cuatro grandes ámbitos: el entorno, el edificio, el depósito y la manipulación de los papiros durante su estudio, conservación y restauración. Nuestros objetivos se han encaminado a analizar los riesgos, etiología y los efectos del deterioro con la finalidad de priorizar las medidas de actuación que los prevengan y protocolizar la capacidad de respuesta y de recuperación ante estos riesgos. Los riesgos de que se produzca una situación de deterioro en estos papiros y demás materiales de la colección los hemos identificado siguiendo la lista de indicadores elaborada por el Instituto Canadiense, que identifica las amenazas en 10 grupos. Los criterios para la toma de decisiones los hemos expresado en función de la gravedad del deterioro y la probabilidad de que se produzca. La viabilidad de nuestra respuesta para impedir, eliminar o neutralizar dichos riesgos dependerá en gran medida de los recursos y materiales humanos con los que podamos contar. El procedimiento que hemos seguido para la identificación y valoración de los riesgos los reflejamos, en algunos de los riesgos los estamos reflejando en la imagen que tienen. Las medidas correctoras las planificamos en base a unos niveles de priorización establecidos por un código numérico resultante de la conjunción de la probabilidad y gravedad del deterioro. Aquí, por ejemplo, están viendo una propuesta muy sencilla, pero muy eficaz, que es la reubicación del mobiliario del archivo con el objeto de crear un área protegida y aséptica en donde se van a encontrar las colecciones de los papiros. Finalizamos nuestra exposición con una imagen de un papiro, tenemos algunos de ellos que son papiros carbonizados. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues vamos con la última de las presentaciones de la tarde. Se trata del estudio no invasivo mediante técnicas de imagen multibanda de pigmentos laca y colorantes en veladuras históricas. Va a subir Aranzazú y Yacer Piro. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quería agradecer a la organización la oportunidad de compartir con ustedes este estudio que lleva por nombre Estudio no invasivo mediante técnicas de imagen multibanda de pigmentos laca y colorantes en veladuras históricas. Bueno, como punto de partida me gustaría, sé que bueno, son conceptos que todos conocemos, pero bueno, quería poner en valor unos conceptos que son bastante importantes a la hora de tener en cuenta este estudio. El primero de estos conceptos son los pigmentos, que son sustancias coloreadas que confieren color a otro material y son insolubles en el medio, están dotadas de color y cuerpo, tienen propiedades cubrientes y mayoritariamente son de origen inorgánico o sintético. Por otra parte, los colorantes imparten color tiñendo la materia. Y al contrario que los pigmentos, sí que son solubles en el medio y están dotadas de color, pero no tienen cuerpo. Forman películas transparentes y mayoritariamente son de origen orgánico. En tercer lugar, las lacas son compuestos mixtos, creados a partir de la transformación de un colorante en un pigmento, fijando este colorante a una carga, dotándole así de mayor cuerpo y poder cubriente. Los pigmentos laca, al convertirse ya en pigmentos, se convierten en insolubles. Su comportamiento es bastante similar a los pigmentos, aunque son más transparentes, cualidad que le hace idónea para su aplicación como veladuras. En cuanto a las veladuras, su definición conceptual y el significado al que va asociado es relativamente reciente.
En los tratados antiguos no se hace una mención explícita de este término, pero sí que se hace alusión al acto de velar. Aún así, se tiene constancia que desde el siglo XV ya se conoce la ejecución de obras aplicando capas translúcidas de color sobre otras más opacas para alterar, matizar o modificar el color subyacente de la obra. Otro de los conceptos a analizar es la técnica multibanda. Se trata de un protocolo empleado para el análisis de obras de arte mediante una fusión de técnicas no invasivas que se basa en la captura de imágenes realizadas en distintas bandas del espectro obtenidas desde un mismo dispositivo. Estas técnicas que constituyen el multibanda tienen identidad por sí mismas, pero si se juntan y se trabajan con ellas conjuntamente, facilitan y aportan mucha más información al compararse los diversos resultados que proporcionan. Las probetas, que veremos a continuación, han sido fotografiadas en el espectro visible, infrarrojo, visible mediante excitación ultravioleta e infrarrojo de falso color, utilizando una cámara Nikon de 800 full spectrum, que lo que permite es trabajar tanto en el espectro infrarrojo como en el visible y el ultravioleta, añadiendo distintos filtros e iluminaciones. La fotografía con luz visible, como sabemos, es el primer paso para comenzar el estudio de los materiales que conforman una obra. Se identifican tonos, matices y el estado superficial de la obra. Es el punto de referencia necesario para comparar resultados con el resto de las técnicas. Además, en este caso es imprescindible para crear la imagen de infrarrojo de falso color, que es una imagen híbrida que luego explicaré. La fluorescencia en el ultravioleta opera en el rango de los 300 a los 400 nanómetros. Algunos materiales tienen la capacidad de transformar la luz ultravioleta que reciben en una radiación visible. Y de esta forma, esta fluorescencia emitida por estos materiales se aprecia en el espectro visible. A través de esta técnica se pueden identificar y caracterizar barnices, repintes y algunos pigmentos. La fotografía infrarroja es a la que se recurre para obtener datos procedimentales como el dibujo subyacente, arrepentimientos, etcétera, o la discriminación preliminar de algunos pigmentos. Permite llegar a las capas inferiores de la pintura dependiendo también de los materiales que la conforman, que la constituyen, y además, como he dicho anteriormente, es parte indispensable para la creación de imágenes híbridas como el infrarrojo de falso color. Por último, el infrarrojo de falso color es una imagen postproducida en la que se combinan las imágenes visible e infrarrojo, ofreciendo una coloración irreal. Sirve para la detección preliminar de determinados pigmentos y repintes y se trata de una técnica usada como apoyo para corroborar o elaborar hipótesis acerca de la presencia de determinados materiales. Bueno, el objetivo principal de este trabajo ha sido investigar desde distintos prismas la naturaleza y características de las veladuras históricas de origen orgánico desde el siglo XV hasta el XVII. Los objetivos específicos han consistido en extraer de fuentes históricas información acerca de los procesos pictóricos que implican el uso de veladuras, reconstruir lacas y colorantes históricos para aplicarlos a modo de veladuras, elaborar probetas con pigmentos históricos sobre los que se aplicarán dichas veladuras. Perdón, voy a beber un poquito de agua. Tengo la boca un poco seca. Y a ver, ¿por dónde iba? Sobre los que se aplicarán las veladuras y finalmente la caracterización de estas veladuras mediante imágenes multibanda para generar un protocolo de estudio. En el desarrollo de este estudio se han generado 19 tablillas sobre las que se han aplicado 9 pigmentos base con diferentes grados de saturación. Los pigmentos empleados han sido blanco de plomo, negro carbón, azurita, bermellón y pigmentos tierra como el ocre, sierra natural, sombra natural, sombra tostada, rojo férrico y tierra verde. Estos pigmentos son una muestra representativa de los pigmentos más empleados desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Los 19 colorantes y pigmentos laca de naturaleza orgánica aplicados como veladuras se describen en la tabla, se han aglutinado con un barniz elaborado a base de resina mástil y aceite de linaza. Sobre los colores base previamente aplicados se han superpuesto las capas de veladura. En esta animación se va a ver un poquito el sistema. Y para generar una gradación en la saturación de las tonalidades se han superpuesto diferentes capas de veladuras. Se puede observar a la izquierda de la imagen una de las tablas de los pigmentos base sin añadir ninguna veladura antes de aplicarlas y a la derecha se muestra un detalle de las sucesivas capas de veladura sobre uno de los tonos base. En este caso ha sido carmín nacarado sobre el pigmento bermellón.
Y bueno, para no extenderme demasiado en cuanto a los resultados obtenidos y por las limitaciones lógicas del tiempo, se exponen a continuación los resultados obtenidos únicamente de una veladura por tonalidad. En el caso de las veladuras rojas, se muestran las imágenes multibanda obtenidas con la veladura de carmín nacarado. En la fotografía con luz visible se observa cómo la veladura de esta laca de origen animal cubre de forma muy homogénea todos los tonos basales y cómo su saturación aumenta exponencialmente a medida que se van acumulando las sucesivas capas de veladura. En la fluorescencia ultravioleta, esta laca se muestra muy absorbente frente al UVF y no presentan apenas luminiscencia. De hecho, las sucesivas capas de veladura reducen la fluorescencia natural que emite el blanco de plomo. Solo un poquito la tierra sombra natural y el negro emiten una leve luminiscencia. Frente al infrarrojo, como era de esperar, la mayoría de las lacas se caracterizan por tener una escasa respuesta en este rango. Como se observa en este caso, también en el carmín nacarado, las sucesivas capas de esta laca no ofrecen ninguna respuesta, se muestran como un material totalmente transparente. En el infrarrojo de falso color, sin embargo, esta laca adquiere un tono naranja intenso cuando se superpone sobre el blanco y variando de tono dependiendo del color basal sobre el que se han aplicado las veladuras. Al tratarse de una imagen híbrida, que combina el rango visible con el infrarrojo, permite la observación de los diferentes estratos. En el tono de los amarillos se muestran los resultados obtenidos con la veladura de reseda. La reseda es un pigmento laca que permite realizar veladuras muy homogéneas y uniformes, sin embargo son muy transparentes y muy poco opacas. Y aun añadiendo mucha cantidad de veladura, incluso superponiendo veladura una sobre otra, apenas se ve la presencia de esta laca. En el UVF la reseda emite una fluorescencia de tonalidad levemente amarilla, muy característica de esta laca. Sin embargo, esta fluorescencia no interfiere con la del blanco de plomo, la que emite en el color subyacente del pigmento basal. En el infrarrojo, nuevamente, esta laca se muestra transparente y en el infrarrojo de falso color, la reseda resulta en este caso imperceptible, por lo que a la vista de este resultado, esta técnica pues no resulta la más idónea a la hora de analizar esta laca. En esta imagen se muestran los resultados obtenidos de la veladura aplicada con índigo. En la fotografía con luz visible, el índigo responde con un tono azulado oscuro. Este material empleado desde el siglo XIV, permite intensificar el tono de los azules, como era el caso de la azurita, y presenta un film muy homogéneo y uniforme, por lo que era ampliamente utilizado para crear sombras sobre los pliegues de los tejidos. En el UVF vemos cómo el índigo se comporta como un material también muy absorbente, no emite apenas fluorescencia, llegando a ocultar la que emite el blanco de plomo, que lo tenemos como referencia. En el infrarrojo nuevamente se vuelve a comportar como un material muy transparente y en el infrarrojo de falso color el índigo nos devuelve un tono rojo oscuro, muy bastante intenso. En cuanto a las verdes, en esta imagen se muestran las veladuras con el verde besi o verde vejiga. En la fotografía con luz visible, el verde besi se presenta con una tonalidad verde oscura bastante sucia. Dada su poca homogeneidad, es muy probable que no se usase para realizar veladuras muy extensivas, ya que para ello se utilizaba preferiblemente el verde gris. Frente al UVF, presenta muy escasa fluorescencia. En las capas en las que hay mayor superposición de veladuras, las gradaciones tonales de los tonos base apenas se perciben tampoco. En el infrarrojo de falso color, más de lo mismo, se presentan transparentes, no se aprecian las veladuras. En el infrarrojo de falso color, esta veladura muestra un rojo muy intenso que se manifiesta de forma muy evidente en las zonas en las que hay superposición de capas de veladuras. Por último, se muestran resultados que arrojan las veladuras realizadas con sepia. En la fotografía con luz visible se observa una tonalidad de tono oscuro, muy homogénea y con gran poder cubriente. En la fluorescencia ultravioleta, el sepia se comporta como un material absorbente, solapando de manera muy evidente de esta forma la fluorescencia de los colores subyacentes. En el infrarrojo, todos los materiales empleados, como las veladuras, sí que hemos visto que se comportan como materiales transparentes. Sin embargo, en este caso sí que vemos una pequeña gradación, sí que se observa la presencia de las capas de veladura. En este caso se comporta como un material semitransparente, no opaco, pero sí que semitransparente. Por último, se observa que en el infrarrojo de falso color, la veladura con sepia devuelve un tono marrón rojizo.
Para finalizar, se puede concluir que la técnica multibanda puede aportar nuevos datos sobre el comportamiento de los materiales aplicados como veladuras, ya que permite identificar o discriminar de forma preliminar la presencia de pigmentos y veladuras orgánicas en diversos puntos del espectro. Frente a la fluorescencia ultravioleta, se ha observado que la mayoría de los materiales ha emitido una poca luminiscencia, a excepción de la reseda, que ha devuelto una fluorescencia amarilla bastante típica. En lo que respecta a la radiación infrarroja, todas las veladuras, a excepción de la realizada con sepia, se han mostrado transparentes. Y, por último, las imágenes del infrarrojo de falso color han aportado valiosa información, ya que cada material ha respondido de forma distinta. Estos datos pueden completar la caracterización de los materiales. Este estudio podría ser un punto de partida hacia nuevas líneas de investigación, como la identificación de veladuras inorgánicas, que ya se está trabajando en ello, caracterización de lacas y pigmentos aglutinados con otros medios, o el incremento de la paleta en estas veladuras inorgánicas. A partir de esto, generar una base de datos para la caracterización de pigmentos y colorantes a través del protocolo multibanda y otras técnicas no invasivas. Si lo desean, pues pueden encontrar más información en estos trabajos que se muestran en la pantalla. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, tenemos ahora unos minutitos para entrar en un debate. Voy a pedir a todas las ponentes que han pasado esta tarde por aquí que suban para si hay intervención de público, puedan aportar sus respuestas. No sé si entre vosotras queréis preguntaros algo para romper un poco el hielo hasta que el público lance sus preguntas. Dejamos al público. ¿Hay alguna pregunta sobre todos los proyectos que se han presentado aquí? Los del vídeo obviamente no se pueden contestar, pero los demás tenemos aquí a las personas que han participado en las investigaciones. ¿Nadie se anima? Bueno, la habéis dejado muy claro, chicas. A nadie le ha quedado ninguna duda. Eso es bueno, ¿no? Bueno, pues nada. También hay siempre esa oportunidad del debate en sala y de las cuestiones más vis-a-vis. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación esta tarde en esta primera sesión, que ha sido así larga, pero yo creo bastante productiva. Aprovecho para recordar que hay varias visitas que van a continuación. Creo que hay unos listados todavía puestos en la mesa de la entrada, por si queréis apuntaros, todavía estáis a tiempo. Y nada, mañana comenzamos a las 9. Sí, María me tiene que... Vale. Por terminar bueno, lo quieres comentar, mira, lo dice Vicky. Vale, comento un poquito para las visitas. Para la de la frontera del Círculo de Bellas Artes es visita libre, entonces nada, abajo en el vestíbulo, en el mostrador, ahí os darán las entradas para que podáis subir. Luego, la visita de momias de Egipto sale del vestíbulo a las 6:30 y la persona de contacto es María Martín, a mi izquierda. Y la del eje Gran Vía Plaza de España, la persona de contacto es Miriam Bueso y sale a las 7:05, también del vestíbulo. A las 7:45. Menos cuarto. A las 7:45. Como he visto que íbamos muy bien de tiempo, le he pedido que venga antes. Mejor, pues a las 7:45 entonces. Las tres visitas salen de aquí del vestíbulo. La de la azotea es libre, la de momias de Egipto a las 6:30 y la del eje Gran Vía a las 7:45, ¿no? 7:45. Pues vale. Eso es todo. Gracias. Bueno, querías lanzar una pregunta a la sala, sí. ¿No? Bueno, aprovechando que tengo este maravilloso público de aquí con tantos buenos profesionales, pues un poco como habéis podido contemplar, yo
hemos comentado y hemos expuesto este Cristo, que es el único caso por ahora, como digo, que está documentado en la Comunidad Valenciana. Entonces, si alguien de la sala tiene experiencia con estos Cristos o se han encontrado Cristos como este tipo, embonados o huecos, y pues me gustaría que compartiera su experiencia, aunque sea de manera breve, ya que nos hemos ajustado aquí los siete al tiempo. Y, bueno, yo lo lanzo desde aquí, sin nadie que contestar, pues nada. Pues mira, yo te puedo contestar. Vale, muy bien. Sí, vamos a ver. En el marco del Plan Nacional de Investigación en Conservación, que sabes que son los del Instituto, hay un proyecto que se llama AMATI. Entonces, yo creo que ahora mismo no hay nadie del Centro de Conservación y Restauración de Castilla-La Mancha, o sea, perdón, de Castilla y León, de Simancas. Esta mañana estaban la directora y uno de los participantes en el proyecto. Pero yo te puedo poner en contacto con ellos. Sí. De hecho, nosotros ahora mismo acaba de ingresar del Museo de América, Rocío Bruquetas ha sido la responsable, un Cristo, pero es de pequeño formato. O sea, porque los que hacen en Castilla y León son muy considerables de tamaño. O sea, y la razón por la que pesan tan poco, o sea, pues que se pueden permitir hacer grandes formatos. Pero el que tenemos del Museo de América, que yo no sé si quieras tú hablar, Rocío, pero bueno, no sé si es de una donación o de algo, ¿no? Es una donación bastante reciente, compuesto de la pandemia COVID-19, pero bueno, ahora mismo está en Espera, sí. Espera, Rocío, que te vamos a pasar un micrófono. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de... Yo no puedo dar más información, porque aparte que no es mi tema ni... acudimos a los expertos también, como habéis dicho vosotros, a Pablo Amador y como sabíamos también de que estabais en colaboración con Simancas, con el Cristo aquel que estudiaron y eso, pues bueno, pues hemos tenido la suerte de que hayáis aceptado hacer ahí el estudio y creo que la intervención también se va a hacer, ¿no? El tratamiento, eso no estoy segura si eso se ha acordado o solamente se va a hacer el estudio, eso no lo sé. Pero vamos, más allá de eso, no es un Cristo muy interesante, por lo visto es también macizo, parece ser, y es, claro, es de pequeño formato, no es como esos grandes Cristos, y según Pablo, en una primera conversación que tuvimos con él y eso, pues es una tipología que no es de las más frecuentes, ¿sí? Entonces de ahí también su interés. Y como todos, normalmente sí tiene varias capas de intervenciones, de repolicromías, repintes, etcétera, que habrá que ir discriminando a ver, en fin, ya vendrán los estudios. Sí. La idea, cuando hagamos, o sea, pues todavía no hemos intervenido el Cristo, o sea, la idea es contactar con Consuelo Valverde, que es la, digamos, la investigadora principal de ese proyecto, de AMATE, para intentar ponernos de acuerdo a la hora de utilizar los mismos parámetros, para que puedan hacer estudios comparativos, claro, porque si no, claro, no tiene ningún sentido. Entonces, no sé, si tienes un interés especial o que sea, me lo Hombre, dices. Yo como he comentado, como nosotros, esto es nuevo para nosotros, ¿no? Para el IVACOR es nuevo. Entonces, por eso desde el minuto uno nos pusimos en contacto con la gente que realmente domina y sabe del tema. Uh-huh. Evidentemente, tanto Pablo Amador, como ya lo he comentado, como también he comentado a Consuelo Valverde, Juan Carlos Martín, que también está en el proyecto AMATE, hemos hablado con ellos y un poco nos hemos puesto para saber. Es verdad que este tipo de Cristo, este Cristo embonado, que sí que es verdad, que a priori pensábamos que estaba hueco por el tema del orificio del brazo, que se veía hueco, como pudisteis apreciar en la diapositiva, claro, la sorpresa fue que cuando hicimos el TAC vimos que estaba totalmente macizo, o sea, el armazón ese de cañas es que le envolvía perfectamente, o sea, no dejaba meter la endoscopia para desgracia nuestra, que ya lo he comentado, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo ideal sería, y desde aquí pues un poco lo digo así públicamente, que yo creo que qué mejor sitio que aquí, ¿no? Que si, como no es que sea tan común encontrar este tipo de Cristos, sí que se podía, pues... difundir más o que podamos acceder a la información, porque nosotros en nuestro caso, vale, hemos hecho todas estas investigaciones, lo tenemos ahí gracias al Departamento de Estudios Científicos y a todos los profesionales que nos hemos rodeado. Yo creo que sí que debería existir más bibliografía y más documentación, que no hay tanta, o sea, te pones a investigar y no hay tanta realmente.
y a ver los hilos, o sea, este tipo de cristos no, hay muchísimos, hay. ¿Eh? O sea, sí, cuando dices que no es muy común, o sea, yo sé que el centro de Simancas tiene localizado, no sé, son una treintena, ¿eh? Claro, entre Canarias y Península Ibérica. Claro, en el proyecto Amate yo sí que vi que lo que es el mapa sí que están localizados sobre todo en Castilla, León, uh-huh. Navarra y mucho, veía que incluso el País Vasco, sí, muchos. O sea, en Andalucía y sí. Algo de Galicia, algo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, todo lo que antiguamente se decía la Corona de Aragón, todo lo, no había nada ninguno. Es que en el mapa no existe. Uh-huh. Entonces, claro, que encontremos este, es como se ha abierto aquí la caja de Pandora. ¿Qué ha pasado? Uh-huh. ¿No? Entonces, y luego que, según don Pablo Amador, es verdad que es un Cristo como muy atípico, tanto por las dimensiones, que es el 190, o sea, es grande, uh-huh. pero tampoco se puede incluir en el taller de los grandes Cristos. Entonces, es un Cristo un poco peculiar, por eso yo lanzo aquí que si vosotros, por ejemplo, que estáis haciendo los estudios científicos, si coincidiera del TAC o coincidiera, pues, qué sé, de todo lo que hemos puesto, pues sería ideal. ¿No? Vale, te preguntaremos los detalles. Voy. O sea, la parte de Amate, ¿sabes que está publicado en Ciencia y Arte? Sí, sí. No sé si es en la sexta edición ese, o por ese ahí. Artículo lo miramos, lo, tiene, lo ¿no? leímos y demás, y súper interesante, que ahí es donde vimos los el que está más huecos y tal. Pero aparte de eso, pues supongo que habrá igual más tipologías de Cristo, porque cada taller era un mundo. Hemos visto en Michoacán como sigue haciendo lo mismo que el 16-17, o sea, es que es alucinante la fotografía esa, la información que da. Entonces, pues nada, hablaremos. Muy bien, me alegro. No sé si hay alguna inquietud más por allí. Un momentito. La ponente que ha hablado del papel japonés no ha comentado si está hecho con celulosa o con algodón. Bueno, es verdad que no lo he comentado. Bueno, sí, he puesto las imágenes de las fibras. El papel pero japonés. La fibra es la fibra, pero el material, la base, sea algodón o celulosa. No, el material base en el papel japonés es cozo, son fibras liberianas de cozo, gampi o mitsumata. Y generalmente. ¿Y tiene los carbonato cálcico? Sí. Carbonato. Perdón, los estudios hablan de que se componen principalmente ese tipo de tres fibras únicamente, pero como hemos podido ver en este estudio, no es así, sino que también puede contener fibras de coníferas. Sí que es verdad que durante el estudio no pude determinar qué tipo exactamente, de qué especie arbórea eran, ya que tenía un tiempo muy limitado, pero se puede ver que actualmente se comercializan, aparte de esas fibras japonesas, que son únicas y exclusivamente producidas en Japón, también fibras pues de especies que se pueden encontrar aquí en Occidente. Ya. No sé si resuelve. No, es que yo entiendo, no entiendo de papel japonés, claro, pues se lo pregunto, pero yo creo que la fibra es el armazón, o sea, tiene que haber una base para que sujete esa fibra, ¿no? O sea, a ver, creo que no estoy entendiendo muy bien. La base del papel para fabricarlo. Está sacado de la celulosa o del algodón o de otro material y luego la fibra. No. ¿Qué habla usted? Que puede ser vegetal o incluso mineral, sería el armazón del papel. No, aquí únicamente no. La composición es esa. No, pregunto. No, es únicamente pues, de ese tipo de fibras. Luego es verdad que tiene algún tipo de componentes más, como pueden ser cargas minerales añadidas posteriormente durante el proceso de fabricación, pero la base de la composición o de la fabricación de ese papel son esas tres tipos de fibras. Bien, ¿y este papel se usa exclusivamente para restauración o también se ha usado en tiempos pasados en Japón para escritura? Sí, claro, yo he hablado del papel utilizado nada más que para restauración, pero allí en Japón pues, ha tenido un amplio uso a lo largo de la historia, pues tanto para la escritura de kanjis, de poemas, de libros incluso, e incluso aquí en Occidente también hay indicios, por ejemplo, creo que fue Van Gogh, Van Gogh, sí, que utilizó algún tipo de papel japonés para realizar alguna de sus obras. Pero principalmente se utilizaba allí, en Japón. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Bueno, pues nada, vuelvo a dar las gracias a todos por vuestra asistencia. Mañana os esperamos y esperamos que la sesión de mañana sea al menos tan interesante como la de hoy. Muchas gracias.